Hoy vamos a explicar, para acabar, este material de estudio que estamos realizando dentro de la secuencia de lo que serían los tokubetsu no yugyo, es decir, de clases explicativas, el último geijo que vamos a explicar de esta serie, que sería en este caso odokasu no geijo. Odokasu significa amenazar. Este geijo es aplicado a yari token, es decir, en situaciones en las cuales el soshi, el lancero, va a realizar una estrategia para poder vencer al enemigo. En este caso, este geijo era aplicado cuando el señor, cuando la persona superior estaba indicando a un lancero que fuera a apresar a otro samurái que iba armado con lanza. Odokasu significa amenazar, luego sería el método del soldado de la amenaza. En este caso particular vamos a generar una situación en la cual cuando el otro, antes de que pueda sacar la katana y pueda establecer un punto de batalla, vamos a generar una presión máxima llevando la punta de la lanza, el kisaki, del yari hasta la zona, podríamos decir, vulnerable de la cara, del rostro, del cuello del oponente. De forma que vamos a generar una presión tan grande que va a ser bastante difícil al otro, de acuerdo, encontrarse en una situación cómoda. Va a ser una situación inestable en la cual va a poder va a hacer que el otro cometa fallos. Evidentemente estamos en una situación de gran ventaja porque lo primero, la clave está en cómo avanzamos para evitar que el saque. Tenemos que generar una situación sorpresiva. De esa forma, desde aquí, lo primero que vamos a hacer es en el momento de venir, nos colocamos a una posición utilizando la distancia que tenemos de todo el yari, a una posición que él esté muy cerca de lo que sería la punta. Desde aquí él va a intentar salir. Nosotros tenemos que vigilar muy de cerca y mantenernos a la distancia para que él no nos pueda cortar. Pero estar siempre preparados para que en cualquier movimiento que realice es tocar perforando lo que sería todo el área del cuello, con todo lo que involucraría arterias de irrigación del cerebro, de los miembros o de los órganos de la cabeza. De esa forma tendríamos la aplicación de este método específico relativo a yari token, en este caso odokasu no geijo, el geijo, la estrategia de la amenaza. Con eso, como digo, acabaríamos esta serie de secuencias de estudio que hemos ido realizando al respecto de la materia que se estudia dentro de la graduación de Chugen, que estamos hablando del Bujutsu, que sería el Heiho. Muchas gracias.